Dios les bendiga una vez más. Me siento muy complacido de que Dios nos ha permitido un día más de vida para compartir con ustedes este pensamiento que comencé con la vida de Abraham. Pero el temor es una de las áreas que cauteriza nuestra vida y nuestra mente. Cuando Dios viene con Abraham a traerle una promesa grande, cuando usted ve en el capítulo 12, él no tuvo ningún problema de salir, contando con una edad de 65 años, pero el tiempo transcurre y cuando la gente llega en una edad más madura, de alguna manera cree que las cosas no se van a realizar porque nosotros medimos por el tiempo, la edad o las fuerzas que tenemos. Entonces, cuando viene Abraham y le hace Dios una promesa muy presente a la vida de él, de lo que va a suceder y de lo que Dios tiene para él, viene en el capítulo 15 del libro de Génesis y el versículo 3, dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. En otras palabras, yo estoy mirando una palabra que es muy clave, donde Dios le está dando una palabra de promesa, Dios le está dando una palabra de bendición, pero el humano queremos definir lo que Dios va a hacer por nuestra convicción como nos sentemos. En ese momento, este hombre sentía que tenía que decirle a Dios que mirara. En otras palabras, mira, no entiendes. Empieza a mirar lo que vas a pasar. Todos estos recursos de los que tú me hablas no pueden suceder porque no tengo un hijo. ¿De dónde va a aparecer el hijo? ¿Va a aparecer de alguien que es una esclava o va a aparecer de mi esposa? Ahora, cuando estamos viendo todo este nivel, Dios siempre tiene una palabra para nosotros, porque a Dios lo que más le encanta es saber que Él tiene control de nuestras vidas. Pero el temor en lo que no vemos con nuestros ojos humanos es lo que nos aterroriza. Por eso le dice Abraham, de alguna manera, Dios, mira, como que Dios no estuviera observando lo que pasa. Y yo y usted usamos muchas palabras: mira, no tengo recursos, mira, no tengo fundamento, mira, no tengo áreas que pueden ser suplidas. Y uno mira a su alrededor todo lo que sus ojos alcanzan a mirar con una visión que le llaman 2020, según muy clara para mirar. Pero en año 2022, en todo lo que nosotros oímos, nosotros no podemos mirar como mira el mundo si no tenemos que mirar como mira Dios. Entonces, no decirle a Dios, mira lo que está pasando. Dios sabe perfectamente lo que está pasando. Mira a Dios lo que me está pasando. Dios sabe perfectamente lo que nos está pasando. Dios siempre tiene una palabra para nosotros porque Dios quiere que nosotros entendamos a lo que nos ha llamado en este tiempo. Hace exactamente un mes, en el día que yo estoy grabando hoy, que nosotros teníamos un viaje de vacaciones, cumpliendo 45 años de casado y de mi esposa. Nos levantamos un día 11 de diciembre, muy contentos de ir y de salir. Pero durante todo ese día empezaron a pasar cosas un poquito diferentes y raras. Número uno, el avión se tarda en venir. Después lo extienden 2 horas más tarde. Después lo extienden otras 2 horas más tarde. Al final de todo, nos ha mantenido en el aeropuerto alrededor de unas 8 horas. Y yo decía, bueno, ¿por qué estamos tanto tiempo aquí? Por fin dicen, van a partir. Bueno, abordamos el avión como todos abordamos, segundo y seguro de lo que Dios tenía enfrente de nosotros, sabiendo que nuestra vida es una vida de bendición a donde quiera que vayamos. Y yo me recuerdo muy claramente que al ya estar en la pista de aterrizaje, después de 8 horas en el aeropuerto esperando, dije, bueno, Señor, en tus manos está mi vida, está mi familia, está este avión. Y de esas oraciones que le dije, mira, Señor, si a ti te place, y creo que nunca ves una oración de ese nivel, hacer algo con nosotros, aquí estamos. Bueno, el avión despega de alguna manera. Y cuando despega, aproximadamente entre 12 y 15 minutos, pierde una turbina. En ese momento, se oye un estruendo como que una bomba explotó. Y yo iba a la mano derecha, abrí la ventana y vi que uno de los motores se miraba como un humo. Decidí mejor cerrarlo, la ventana, y empecé a mirar que hubo un descenso rapidísimo. Y la mente corre, uno mira lo que ha pasado en otro. Me acordé de lo que sucedió en Nueva York, cómo hablaron de que los animales se le metieron a la turbina del avión y aquel avión se cayó de alguna manera en el mar y hubo ciertos sobrevivientes. Mi mente ya iba mirando todo eso.
y mis ojos mirando, cuando abro otra vez la ventana, el avión iba bastante, bastante más bajo, rumbo hacia el mar, y mi mente empezó a mirar lo que toda mente humana conoce, porque uno conoce lo que ha pasado. Para Abraham decía, bueno, en esta edad nadie ha tenido familia, ¿cómo viene una promesa para mí? En ese momento, de alguna manera, yo empecé a observar, y recuerde que uno a la larga trabaja con gente, el puro rostro lo identifica lo que está pasando. El grupo que conducía las aeromosas, se miraba el rostro de ellos triste y de alguna manera su reflejo. Yo dije, Señor, aquí estamos. Volteé a mi mano izquierda, estaba Pastora Lupita, estaba Pastora Cristina y con su niña más o menos de unos a 3 meses. Dije, Señor, haz con nosotros lo que tengas que hacer, una paz, una quietud en medio de todo este momento. Pero bueno, después de tantos minutos parece que hay un control diferente, y después de media hora o 35 minutos podemos hacer estar en tierra firme. Todos los eventos que miraban, ya ve cómo se sucede, los bomberos, para si había una explosión, y bueno, nada sucedió. Dije, Señor, te damos gracias por lo bueno que eres y maravilloso. Fíjate cómo la gente mira las cosas. Creo que el 50% de los viajeros que íbamos al mismo lugar decidieron no subirse. Algunos dijeron, yo nunca más me volveré a subir en un avión. Nosotros sí, agendamos, verdaderamente, como 4 horas después, y seguimos nuestro rumbo. Nuestra vida no puede mirar lo que sucede en ese día. Nuestra vida está basada en lo que Dios hace. El enemigo puede privarnos de cosas que van a ser de bendición, pero nosotros miramos y decimos, no lo voy a hacer. Ahora, viene una palabra de Dios. Dice, luego vino ahí la palabra de Jehová diciendo, no te heredaré este, sino un hijo tuyo será el que te heredaré. ¿Sabe lo que hace? Dios le dice, mira, te voy a heredar uno tuyo, pero para eso necesito sacarte, para que tú mires con tus propios ojos lo que yo voy a hacer antes de que tú lo tengas. Este 2022, yo me he puesto a pensar por tantas cosas que se dicen, yo solo sé una cosa. Dios nos va a sacar a cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender lo que Dios va a hacer. Abraham lo que hizo lo llevó afuera. Lo lleva afuera y lo hace que él con sus propios ojos, porque le estaba diciendo primero a Abraham, mira, no tengo hijos, mira, o sea, en otras palabras, ve Dios. Dice, mira, déjame te hago un poquito de reversa la palabra, ahora quiero que tú vengas y tú mires. Yo ya lo miré de antemano, yo sé exactamente lo que voy a hacer. Dios ya me miró a mí como persona, Dios ya lo miró a usted como persona. Dios ya sabe exactamente lo que va a hacer con nosotros. Entonces Dios le dice, ahora quiero que tú vengas y tú mires. Quiero que tú analices. Quiero que tú con tus propios ojos veas lo que nunca has visto en la manera en que te lo voy a explicar. Y le dijo, quiero que mires a los cielos. Fíjate que. Quiero que pongas atención y cuando estés mirando los cielos, quiero que empieces a contar todas las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. O sea, si tienes la capacidad de contar todo lo que te estoy enseñando, así va a ser tu descendencia. Yo me he puesto a pensar, ¿cuántas veces Dios necesita sacarnos de nuestra estabilidad, de nuestra seguridad, de nuestra confortalidad para decirte quiero que mires? Cuando nosotros empezamos a mirar no con nuestros ojos sino con los ojos de Dios, aquellos que miran lo que es el futuro, aquellos que miran lo que verdaderamente tiene sentido, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu se torna diferente, nuestro ánimo se torna diferente, nuestro deseo de salir adelante se torna diferente. Porque cuando viene Dios, esa palabra, algo tiene que suceder. ¿Qué es lo que sucedió cuando usted empieza a mirar y conoce la Escritura? Y creyó. Hay una palabra clave. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si nosotros no le creemos al que creó el universo, aquel desde un principio se esmeró en los 6 días a hacer todo lo que nosotros vemos y hacemos, y no le creemos a ese Dios, verdaderamente nosotros estamos creyendo a tantas cosas que suceden. ¿Por qué hay tanta controversia? Porque la gente no sabe a quién creerle. La gente no sabe a quién
verdaderamente confiar. No saben si confiar en el médico, no saben si confiar en la ciencia, no saben si confiar en el gobierno. Pero si nosotros también caminamos de esa manera y no podemos creer en Dios, nos pasa lo mismo. No tenemos en quién creer, solamente somos personas que miramos las cosas. Y me encanta porque a medida que lo va llevando es una conversación con Dios. Yo creo que todos tenemos que tener una conversación con Dios donde digamos, Dios, a mí, tú que me estás viendo en este 2022, yo quiero que veas lo que hay en mi corazón, las ansiedades, las cosas que suceden. Sucede en este momento que dice, y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Una pregunta. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta de que verdaderamente tú me estás hablando? ¿De que esta palabra que me estás guiando, cómo lo voy a entender? ¿Cómo lo voy a saber? Fíjese, esas preguntas empiezan a correr por nuestras vidas. Y empiezan a ser de una manera donde nosotros vemos todas esas maneras y decimos, ¿cómo voy a hacer para creer que voy a salir de este nivel en el cual estoy viviendo? ¿Cómo voy a salir de esta rutina que me está acabando? ¿Cómo voy a salir de esa tensión que no me deja poner la mirada en ti? ¿Cómo voy a conocer qué es lo que debo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Dios viene y le dice, mira, vamos a hacerlo de una manera tan sencilla, te lo voy a mostrar de una manera tan clave, para que tú veas lo que voy a hacer. Y le dice, mira, quiero que me traigas tráeme un becerro de 3 años, o becerras, más bien, y unas cabras de 3 años, y 3 tórtolas también de ese nivel. Fíjese lo que hace. Dios le iba a mostrar una experiencia para que él pudiera analizar lo que Dios iba a hacer. ¿Qué manera de responderle Dios? ¿Cómo me lo vas a probar? ¿Cómo me lo vas a mostrar? Y Dios le pide, hermano, y lo voy a leer de esta manera. Le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y le da las instrucciones, pero ahora lo lleva a un nivel más fuerte. En el versículo 11, hermano, parece como que Dios le está diciendo, dice, y descendían aves rapiñas sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba de una manera. Hay que ahuyentar todo lo que nos perturbe, todo lo que nos quite, todo lo que nos mueva de las bendiciones, todo lo que nos mueva de lo que Dios nos pidió. Pero déjenme voy cerrando con ustedes porque quiero que vean que esta palabra vuelve a venir sobre su vida. Vuelve a caer una vez más. Donde Dios le está dando una promesa y usted sigue leyendo los versículos siguientes, yo le hubiera dicho, mira, te voy a dar la promesa de esta manera. Pero Dios lo mete en un momento oscuro para que él realice que sin Dios no lo puede hacer nada. Voy a cerrar en un par de minutitos y espero que no pierda y tenga una Biblia en casa. El versículo 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Fíjate, ahora viene un temor y cae sobre él una gran oscuridad, un momento difícil en la vida, un momento tenso, un momento de mucho temor, de donde usted está rodeado de promesas, escúcheme, rodeado de promesas, pero un momento parece que esas promesas se fueron a diluir, se fueron a desaparecer, fueran un arroyo que arrastra con todo eso. Y entramos en temor y cae sobre nosotros. Pero Dios que está atento, Dios que sabe lo que pasa, Dios que es el que está llevando la conversación, no termina la conversación ahí. Lo que me encanta de Dios, que lo que Él comienza, nunca lo deja tirado.
nunca lo deja sin explicación, nunca lo deja sin que nosotros sepamos. Y quiero cerrar con el versículo 2:13, donde dice de esta manera: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Fíjese, de antemano le está diciendo lo que iba a suceder. Pero ten por cierto, le dice, que tu descendencia va a llevar un momento difícil. Pero eso no quiere decir que no los voy a bendecir. Y ustedes conocen la historia. Cuando esa descendencia salieron de Egipto, salieron con las manos llenas de bendiciones. Cuando pase este proceso, que para nosotros por supuesto que no van a ser 400 años, pero cuando pase este proceso, nosotros tendremos las manos llenas de las bendiciones de Dios, porque vamos a llenar los graneros llevando la palabra de confianza y de seguridad que Jesús es el que llena nuestras vidas de gozo, de paz, de armonía, de confianza. Que Dios los bendiga y, si Dios me permite, continuaré el próximo día para llevar esta palabra. Bendiciones a cada uno de ustedes y no tenga temor. Dios conoce y sabe lo que tiene para usted. Dios les guarde y les bendiga. Una vez más, bendiciones.